Hoy presentamos Sony intenta parar la compra de Activision por parte de Xbox. ¡Date prisa, FTC! Déjame intentar. ¡Ábrete, sésamo! Hice todo lo que podía. Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Éxtasis y bienvenidos otro día más al canal. Si estáis viendo esto resubido en YouTube, pues bueno, es una cosa que estamos comentando en la plataforma morada en directo, que tenéis el enlace. Pero si estás en YouTube, pues bueno, si estás viendo lo resubido, te mando un abrazo enorme. Te recomiendo, te pediría que dejases tu like, que te suscribieras, que activases la campanita para no perderte ninguno de los vídeos y estar a la última de toda la mejor información de Xbox en español. Y bueno, también tenéis la pestaña Uniros si queréis meteros a nuestro Telegram, la pestaña para haceros miembros y también el Super Gracias si queréis apoyar un poquito más al canal. Y vamos a empezar ya, señores, porque hoy tenemos mucha información de la que comentar, saliéndonos o escapándonos un poquito de lo que es el tema de los reguladores de Reino Unido y demás, que ya sabéis que, bueno, hemos tenido un contenido, un vídeo de 45 minutos que tenéis que subí ayer y también tenéis el vídeo que subí al mediodía aproximadamente en el que os comenté lo que decían los documentos o lo que alegaba o argumentaba la CMA, el organismo regulador de Reino Unido, ¿vale? En fin, señores, como os he dicho, tenemos muchas cosas que hablar, tenemos muchos temas, así que quédate hasta el final del vídeo y vamos a empezar con el primero. Y en este caso tenemos que hablar de Matt Booty, el que es la head de Xbox Game Studios. Un Matt Booty, que es prácticamente el director, el que dirige Xbox Game Studios, al hombre al que todos los directores de todos los estudios de Xbox Game Studios le rinden cuentas. Pues bien, señores, a este hombre, Matt Booty, ha participado en un podcast con Major Nelson, que es uno de los comunicadores, no sé si ahora mismo forma parte del equipo de marketing de Xbox, pero bueno, tiene un podcast, y en este podcast ha hablado Matt Booty debido a que va a realizar una intervención próximamente, creo que es este sábado, en la PAX. Pues en este podcast ha hablado un poco y ha comentado en primer lugar que en la PAX no van a mostrar nada de juegos, pero que sí van a hablar un poco de cómo funcionan los estudios de Xbox y cómo trabajan, e incluso cómo existe ese feedback y cómo se nutren entre sí los diferentes estudios. Si recordáis vídeos y contenido anterior del canal, os comenté que Mojang, el estudio encargado de Minecraft, estaba ayudando a Undead Labs, por ejemplo, a realizar la interfaz de usuario. Había gente, empleados de Mojang, los cuales estaban ayudando a Undead Labs a realizar el user interface y mejorar la experiencia de usuario con el manejo de menús, de los inventarios y todas estas cosas para el próximo State of Decay 3. Pues parece que ese crecimiento, gracias Lion, parece que ese crecimiento, que ese feedback, que ese apoyo entre los diferentes, repito, entre los diferentes estudios de Xbox, no va a quedar solo ahí, porque en este caso, State of Decay 3 parece que bebe de colaboraciones de más estudios de Xbox y se habla de Coalition, en este caso es lo que ha mencionado Matt Booty, de Coalition, la cual está dándole una guía, está dándole unas clases, obviamente los maestros de Unreal Engine 5 están enseñando a Undead Labs a utilizar ese motor al nivel de como lo han hecho con Gears, que Gears es prácticamente la mayor virguería gráfica que hemos visto muchos en mucho tiempo. Pues bien, Undead Labs, bebe de Mojang, bebe de The Coalition, y es importante esto tenerlo en cuenta, señores, porque, bueno, yo para mí, os he comentado más de una ocasión, que la ambición de Undead Labs es bestial. Ya sabemos que con State of Decay 2 hay actualizaciones constantes, y es un juego que, para no ser una franquicia tan conocida, ha alcanzado la cifra de 11 millones de jugadores, confirmada por Matt Booty, y bueno, este videojuego es muy llamativo y parece que con State of Decay 3 van a dar un paso más allá, ya que yo, por ejemplo, a State of Decay 2 no lo considero ni un triple A. Realmente es un doble A, es un juego con un presupuesto cortito. Y parece que Microsoft por fin da el paso a triple A con State of Decay 3. ¿Qué significa, chicos, esto? Pues bueno, en primer lugar, va a tener una narrativa importante este State of Decay 3. Ya sabemos que los personajes de State of Decay normalmente los vemos como herramientas, y hoy en día ya no van a ser herramientas, señores, sino que realmente los personajes van a tener una historia profunda con la cual nos podemos sentir identificados, en las cuales nos podemos introducir y realmente sentir algún tipo de emoción cuando perdamos a un personaje, que realmente los personajes nos importen. Eso es uno de los objetivos principales con este salto de State of Decay 3 a AAA. También, otro tema importante del salto de State of Decay 3 a AAA sería, pues, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Bueno, las animaciones que hemos hablado, los gráficos, como es lógico, y un mundo abierto mucho más vivo y en expansión, con mucho más eventos aleatorios. Todas estas cosas de State of Decay que me cuentan, ya os las he comentado la mayoría de ellas en vídeos anteriores. Importante, chicos, la diferencia de State of Decay 2 a State of Decay 3, me ha hecho mucha gracia como la ha descrito un amigo que sigue mucho los pasos de Undead Labs, que es
Red Dead Redemption 2 conoce a los zombies, chicos. State of Decay 3 va a ser un portento gráfico y va a ser un juego que, aunque le queda mucho, Matt Booty ya nos pone la guinda y nos dice que va a tener una experiencia de usuario, una interfaz similar a la que hemos tenido en Minecraft, una de las mejores interfaces que hay en la industria del videojuego, y por otro lado también, pues gráficamente, pues bueno, un Red Engine 5 a la altura y al nivel, ni más ni menos que de Gears 5, que otra cosa no, pero gráficos nadie le puede pedir más. Pasamos de temas, señores, ahora, y vamos a hablar de lo mismo que hemos hablado antes, pero de nuevos temas, porque sí, vamos a seguir hablando de la entrevista de Matt Booty a Major Nelson, pero ahora para hablar de uno de los proyectos más esperados, al menos si seguís el canal mío y de sé que de mucho de lo que me veis, como nuestro querido Hobby One, que está aquí en el chat, como nuestro querido Pablo, y muchos más estáis esperando saber más de Project Cobalt de In Exile. Por supuesto, no nos han dado información completamente clara del juego, pero sí nos han puesto la cerecita, sí nos han puesto la guinda, y es que en este caso Matt Booty le ha preguntado a Major Nelson cuáles son los proyectos que más te emocionan de los que está haciendo Xbox Game Studios, y ha querido hablar ni más ni menos, señores, que de Project Cobalt, de lo nuevo de Insile. Para los que no lo sepáis, para los que seáis nuevos, para los que no veáis el contenido a menudo, para los que estéis más perdidos, Project Cobalt de In Exile es el nuevo videojuego AAA que está desarrollando este legendario estudio de RPGs occidentales. Un proyecto del que no sabemos mucho, pero que sabemos que es un RPG occidental en primera persona, con fuerte importancia en la toma de decisiones, con una gran inversión en el combate cuerpo a cuerpo, así como también en las mecánicas de first person shooter, con muchísimos veteranos de la industria. Estamos hablando que es un proyecto dirigido ni más ni menos que por Chad Moore, y con veteranos de Santa Mónica Studios, de BioWare, de Obsidian, en fin, el equipo que tiene Insile es un completo Dream Team. Nos van a dar este Project Cobalt, este RPG, que además es de una temática steampunk, y Matt Booty, como he dicho, nos ha puesto la cerecita, la guindilla, el picante suficiente para decirnos que Phil Spencer ha probado el videojuego. Repito, Phil Spencer ha probado el videojuego, y este videojuego tiene, según nos dice Matt Booty, unas mecánicas espectaculares y unas mecánicas geniales. Por supuesto, tanto tú como yo estamos expectantes, deseosos de saber lo nuevo de Insile, uno de los grandes proyectos que está preparando Xbox Game Studios para la generación. Creo que todavía queda tiempo para que se revele y mucho más para lo que lo tengamos entre manos. Os estoy hablando de un proyecto que probablemente pueda marcharse incluso a 2025. Pero aún así, chicos, se vale soñar, se vale haceros lo que queráis, porque con Insile todo se vale. Wasteland 3, uno de mis juegos favoritos de la pasada generación, y ahora esta generación estoy seguro que lo nuevo de Insile, este Project Cobalt, que no es el nombre final sino el nombre en clave, va a ser también para mí uno de los mejores juegos de la generación. Mecánicas geniales, según Phil Spencer, según Matt Booty. Espero traeros muy muy pronto más información de Project Cobalt, como os digo, uno de los proyectos más ilusionantes de Xbox Game Studios. En fin, señores, ahora toca hablar de uno de los proyectos que más desapercibidos están pasando de Xbox Game Studios, en este caso de Xbox Game Studios Publishing, porque vamos a hablar de aquel juego de Oxide Studios, de aquel Project Indus, que por fin se pudo bautizar como ARA Untold Stories. Este videojuego, como sabéis, anunció en el Xbox and Bethesda Showcase y se planea que tenga un lanzamiento a lo largo de la primera mitad del año 2023. Como tal, sabéis que se abrieron unas alfas técnicas a las cuales todos os podíais inscribir. Yo personalmente me apunté, pero no tuve la suerte, no me tocó. Pero sí a un gran amigo del canal le ha tocado, y podemos hablar del tema tranquilamente, o al menos voy a hablar por boca de él, las diferentes impresiones que me dio del videojuego. He podido ver varias capturas, he podido ver vídeos de ARA Untold Stories, y la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Al fin y al cabo, estamos hablando de un juego de estrategia 4X, en el cual mi amigo, el cual lo ha podido probar, nos comenta que es un juego... Es un Civilization con bastantes mecánicas de Europa Universalis. Por tanto, los fans de este género vais a estar encantados. El amigo en este caso lo está. Y parece que el videojuego, pues, tiene bastante nivel de detalle. Yo he visto, por ejemplo, el nivel de zoom, que puedes ir prácticamente viendo cada ciudadano y podéis ver del ciudadano. Bueno, lo que veo yo aquí ahora mismo en el gameplay, pues podéis ver tanto su edad como, por supuesto, podéis ver también la religión que tiene ese ciudadano, el lugar de procedencia. Podéis ver muchísimas cositas y es muy interesante el nivel de detalle. Por supuesto, tenéis tecnologías para investigar con puntos de prestigio, tendréis quests, que las misiones con las cuales obtendréis estos puntos de prestigio para mejorar las visiones. También, por supuesto, habrá mecánicas de diplomacia. Por supuesto, en esta alfa técnica no está ni mucho menos todo
todo activo aún, pero ahora Untold Stories, como digo, tiene muy buena pinta. También tendréis diversos tipos de gobierno, es decir, podréis utilizar diferentes sistemas políticos para gestionar vuestra nación y, por supuesto, llevarla al éxito. Por supuesto, llevarla al buen hacer. Que vuestra sociedad funcione, al fin y al cabo, que es lo importante. Luego os digo, chicos, ahora Untold Stories pinta muy bien. Primera alfa técnica a mí no me ha llegado, al amigo le ha llegado, a otros os habrá llegado, a mucha gente no habrá llegado, pero recomiendo que os apuntéis para futuras alfas. Como digo, el juego actualmente está anunciado solo para PC, ojalá algún día llegue a consolas, tal vez por eso ha pasado algo más desapercibido, pero los fans de la estrategia podéis estar tranquilos porque parece que viene un juegazo con ARA Untold Stories. En fin, señores, vamos a pasar de tema. La polémica de estos últimos días, o del último día, el tema de Reino Unido, de Activision Blizzard, de la CMA, ¿qué está ocurriendo? Y también vamos a aportar nueva información, porque en primer lugar viene la nueva información, la novedad, que es lo que ha ocurrido en Nueva Zelanda. Y para sorpresa de nadie, como se ha adelantado en primicia en Twitter, Nueva Zelanda tenía que hablar el día 2 de septiembre, hoy mismo, y ya han tomado una decisión. ¿Cuál ha sido su decisión? Volver a retrasar la decisión sobre el acuerdo entre Microsoft y Activision Blizzard. No han dado ni que pasen a siguiente fase, ni un sí ni un no. Simplemente aplazan la decisión una semana más y parece ahora que el 8 de septiembre, 8 o 9 de septiembre, sería el día en que tendremos una respuesta positiva, negativa o naranja, en este caso, de Nueva Zelanda. Creo que básicamente están aplazando para hablar un poco a la vez de lo que digan sus homónimos, en este caso el organismo regulador de Australia, ¿vale? Pero esto es mi impresión. Por tanto, ¿qué tenemos ahora mismo? Tenemos una Arabia Saudí con luz verde, una Nueva Zelanda que sigue dando patada hacia adelante, todavía no se han decidido. Como digo, creo que están esperando Australia. Y también tenemos lo de Reino Unido, que parece que si nada lo impide, y creo que nada lo va a impedir, vamos a entrar en una investigación de fase 2, algo que sí, es normal para este tipo de transacciones, pero lo que es extraño es lo que alegan, ya que, bueno, a muchos os ha llamado la atención que parece que en muchos puntos de este acuerdo, incluso hay abogados especializados en el tema de fusiones y adquisiciones, como el señor Hoglow, los cuales comentan un poco que, bueno, realmente... parece que hablan más por Sony que realmente lo que debería hacer un organismo regulador. De hecho, es que hay puntos muy extraños en este documento, que lo tengo ahora mismo. Y el Reino Unido parece que va a poner trabas, aunque con razonamientos extraños, teniendo puntos de conversación que literalmente los vimos en documento de Brasil de Sony, copiado y pegado. Por tanto, es extraño lo que está ocurriendo con Reino Unido. Igualmente, si queréis ir a un análisis final de todo esto, o al menos queréis ver mi punto de vista de todo lo que ocurre con Reino Unido, hay que verlo un poco de fuera de las ópticas de la guerra de consolas, si es cierto, y fuera, por supuesto, también de la total incompetencia que tiene este organismo, CMA, como hemos podido ver, como ha ocurrido con previos tratos, porque este organismo tuvo problemas en Facebook y G5, porque con Facebook y G5, precisamente, ¿qué es lo que hicieron estos organismos? Pues se tuvieron que ir a los tribunales, y los tribunales determinaron que realmente no se habían informado correctamente a la hora de presentar sus alegatos para tumbar la adquisición de Facebook a G5, ¿vale? Es muy importante tener esto en cuenta. Igualmente, creo que en última instancia la CMA, la Autoridad de Competencia de Mercado del Reino Unido, realmente no quiere ser el primer organismo importante en aceptar el acuerdo. Creo que una vez que Estados Unidos y que Europa hayan aceptado, todos los demás van a imitar esto. Y bueno, es que muchos, como os digo, buscáis respuestas a por qué está ocurriendo esto con Reino Unido, y no debería ser sorpresa para nadie cómo funcionan algunos de estos organismos reguladores, ya que estos organismos reguladores normalmente, o al menos como hemos visto reflejado en este informe de Reino Unido, reciben feedback de terceros dentro de la industria afectada. En este caso, han tenido muy en cuenta el feedback de la líder de la industria en Reino Unido, que es Sony. Como digo, feedback de terceros afectados por la industria, y también a consultores externos, algo que en el fondo puede llegar a ser problemático, ya que muy recientemente la FTC, que ya sabéis que está bajo la dirección de Lina Khan, ha sido acusada de contratar a expertos y consultores externos no remunerados, sin las pautas adecuadas, algo que genera, por supuesto, un riesgo legal importante. Esto lo digo yo, ¿vale? Si tú contratas a expertos y consultores externos, los cuales no están remunerados, pues no tienen las pautas adecuadas para realizar estas funciones, y eso es un riesgo legal. Así que eso tenéis que tenerlo en cuenta, y también el detalle que dejó Bobby Kotick, porque todos hemos hablado de la carta de Phil Spencer, pero Phil Spencer también escribió una carta a la CMA, a este órgano de competencia del Reino Unido,
y dijo básicamente que tienen ya, desde Microsoft y Activision Blizzard, tienen la suerte de haber recibido ya las aprobaciones de un par de países. Por supuesto, ya sabemos que uno de ellos es Arabia Saudí. Y yo ahora me pregunto y os pregunto cuál creéis que es el otro, porque bueno, quiero investigarlo más a fondo, pero actualmente el único que conocemos es Arabia Saudí. Por supuesto, cuando sepa quién ha sido este segundo país que dice Bobby Kotick que ha aprobado el acuerdo, cuando sepa cuál es, por supuesto, os lo haré saber. Mientras tanto, en los comentarios en el chat, decidme qué país creéis que ha aprobado la adquisición de Microsoft y Activision Blizzard, como bien dice Bobby Kotick, que no creo que vaya a mentir en esta carta. Porque teníamos que hablar de él, teníamos que hablar ni más ni menos que de Game Pass familiar, señores. Curiosamente y por sorpresa de todos, porque, bueno, todos los gurús de la pañalería y todos estos tarados, haciendo obviamente de videntes una vez más sin tener ni pajolera idea, nos confirmaban que tras la subida miserable y draconiana del precio de la PlayStation 5, Microsoft iba a subir el precio de todos sus servicios. Para sorpresa de todos, chicos, Game Pass familiar ya está disponible en Colombia y en Irlanda. ¿A qué precio, chicos? Pues en Irlanda, que es el más cercano a nuestro euro, en Colombia es aún más barato. Colombia creo que está en torno a los 12-13 euros al cambio, pero en Irlanda, que utilizan los euros, se paga 22 euros al mes el Game Pass familiar. 5 personas a 22 euros al mes. No es una oferta, es el precio final. Por tanto, estaríamos hablando de un servicio que valdrá en torno a los 5,50 por persona y se podrá compartir con hasta 5 personas. Por tanto, una familia de amigos, se llama Game Pass Family and Friends, será para 5 familiares o amigos con los cuales podréis compartir la cuenta y os saldrá cada uno a 5,50 euros al mes Game Pass. Y sí, señores, iban a subir los precios en Microsoft y las cosas de Xbox, ¿verdad? ¡Claro que sí, campeones! ¡Claro que sí! Ofertón, como digo, los amigos colombianos ya estáis de enhorabuena porque podéis disfrutar de esto a un precio de entre 12 y 13 euros y los amigos de Irlanda, en este caso a 22 euros y próximamente, por supuesto, estará disponible en todos los territorios a nivel mundial conforme pase el tiempo. Como decís aquí algunos en el chat, pues obviamente sí, es para no creérselo, es un precio irrisorio. Y Microsoft sigue dándolo todo en el gaming y, por supuesto, y ante todo y lo más importante, dando las mayores opciones posibles para ayudar a los consumidores y para democratizar el videojuego y que todos, independientemente del bolsillo que tengamos, más ancho o más estrecho, podamos disfrutar de este maravilloso hobby. Qué mala es Microsoft y qué buena es PlayStation, que pone barreras para que sus jugadores puedan jugar a los videojuegos. Y es que, señores, vamos a hablar de Call of Duty ahora. Acaba de llegarme la información mientras estoy en directo con los amigos en la plataforma morada. Y están pasando cosas. En este caso, el scoop, la información. Tenemos mucho que hablar de la franquicia Call of Duty, del acuerdo entre Microsoft y Activision Blizzard. Señores, están pasando cosas. Phil Spencer hace meses envió una carta a Jim, señor Jim Ryan, del medio Diverge. Y la tenéis ahora mismo en pantalla. Lo estáis viendo, igual que yo, señores. Microsoft se compromete a mantener Call of Duty en PlayStation durante varios años más. Más allá del acuerdo de marketing existente que Sony tiene con Activision. El CEO de Microsoft Gaming y jefe de Xbox, Phil Spencer, se comprometió en una carta escrita al jefe de PlayStation, Jim Ryan, y es la señal más clara de que hasta ahora Call of Duty no desaparecerá repentinamente de PlayStation. Si nos vamos a las palabras textuales, que las estaréis viendo aquí, chicos, en enero brindamos un acuerdo firmado a Sony para garantizar Call of Duty en PlayStation con paridad de características y contenido durante al menos varios años más allá del contrato actual de Sony. Una oferta que va mucho más allá de los acuerdos típicos en la industria del videojuego, dice el CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, en un comunicado a The Verge. Señores, como sabéis, como os comenté, podemos hacer el scoop ahora de la franquicia Call of Duty. Sabemos que Call of Duty va a dejar las entregas anuales. En 2022 se va a lanzar el Call of Duty de Infinity War, de este Modern Warfare 2. Y para esperar al próximo Call of Duty, que sería el de Treyarch, ya nos tendríamos que ir al año 2024. Importante tener esto en cuenta porque no sabemos la longevidad de Call of Duty, de los contratos existentes de Call of Duty con PlayStation, y lo normal es hablar, lo normal, lo lógico es pensar que Call of Duty llegará
o acabarán esos contratos con Sony hasta el año 2025. Independientemente, esto es, independientemente que haya sido antes o después, este es un compromiso por escrito de Phil Spencer diciendo que Call of Duty permanecerá varios años más. ¿Qué significa esto, chicos? Que toda la información que os ha estado dando el Fake Insider a menudo, esta noticia del 2 de septiembre, es de hoy, toda la información que os he estado dando de la exclusividad de Call of Duty se cumple palabra por palabra. Para Microsoft es una tontería hacer exclusivo Call of Duty, teniendo en cuenta que quedarían uno o dos Call of Duty más en lo que restase de generación en el momento en el que esos contratos de Call of Duty finalizasen. Por tanto, esto es importante porque cuando empezase una nueva generación, ahí sí podríamos empezar a hablar. Cuando haya que establecer una nueva base de dispositivos de hardware en los hogares, ahí sí hablaríamos de esa posible y más que real exclusividad de Call of Duty, independientemente de lo que haya dicho la CMA, porque lo siento, chicos, y os vuelvo a repetir, Call of Duty, Microsoft y Activision Blizzard, va a seguir adelante. Es importante todo esto, repito, Call of Duty va a acabar siendo exclusivo de Xbox, lo llevo avisando, lo llevo diciendo varios años más, pero algún día, como es una propiedad de Microsoft, Microsoft va a sacar sus propiedades intelectuales donde a ellos le dé la gana, no donde les obligue ningún tipo de organismo, porque repito, ningún organismo lógico, objetivo y con la ley en la mano te puede obligar a distribuir un producto por un canal de distribución específico. Tú puedes prometer hacer todos los esfuerzos posibles por lanzar un producto en más dispositivos posibles, pero nunca te pueden decir este producto tiene que salir en este canal de distribución. No lo pueden hacer y con Call of Duty no va a pasar eso. En principio, 2024-2025 es cuando acaban los contratos. El Call of Duty de Treyarch está previsto para 2024. El standalone de Zombies Free to Play está previsto para 2023. Y también está previsto este Modern Warfare 2 para octubre de 2022, con un Warzone 2 lanzándose en noviembre de 2022. No queda aquí porque vamos a hablar de Call of Duty, pero atención, señores, con información en exclusiva, con información en primicia, os hice ayer el scoop en Twitter. Hoy vamos a ampliar un poco más porque vamos a hablar de Call of Duty sin Call of Duty. ¿Qué significa esto, Álvaro? Estoy hablando del nuevo proyecto secreto, repito, el nuevo proyecto secreto de Infinity War, del que os llevo hablando en varias ocasiones en el canal. Ya podemos hablar ampliamente de él y vamos a aportar algunos pequeños detallitos para que tengáis en cuenta todo esto. Y uno de los motivos es este proyecto por el que Call of Duty abandona su lanzamiento anual. Infinity War, como os he comentado en más de una ocasión, en 2017-2018 fundó un estudio en Polonia, un estudio que en principio servía para las tecnologías del motor, pero es un estudio más grande de lo que creéis, y es que Infinity War Polonia está cerca de los 200 empleados, y en este estudio, aparte de las tecnologías del motor y W Engine, están trabajando en un proyecto secreto. Parece que es una nueva IP RPG con mecánicas MMO de shooter looter Destiny-like. Este proyecto se crea una vez las relaciones entre Bungie y Activision se rompe, y viendo Activision que es Destiny era la gallina de los huevos de oro, decidieron crear su propio Destiny. Un Destiny que está siendo desarrollado por veteranos de BioWare, de Santa Mónica Studios, de CD Projekt Red y de Techland, entre otros, porque Infinity War Polonia está siendo el caballo de Troya para aprovechar todo el talento de desarrollo de videojuegos que hay en Polonia, sobre todo, obviamente, en los RPGs occidentales. Este estudio, como digo, está todavía en crecimiento, está formándose, pero este RPG MMO, en primera persona será, va a tener unas mecánicas similares a Destiny, con eventos y actualizaciones constantes, con muchas mecánicas de incursiones, de misiones principales, de quest, de contratos. Todo esto parece que es un clon de Destiny, pero hecho por gente muy potente dentro de la industria. Y este videojuego, en principio, parece que los planes estaban yendo para que se lanzase en torno a otoño de 2023, pero tal vez tendremos que esperar un poquito más y lo tengamos en la primera mitad del año 2024. Pero es un proyecto que está más cerca de lo que parece e incluso podría llegar a ser exclusivo de Xbox. No puedo confirmarlo todavía porque obviamente no está cerrada la adquisición y las decisiones sobre este proyecto no se han tomado. Pero, chicos, a mí me ilusiona mucho. Estoy enganchadísimo a Destiny, que Infinity War, con ese pedazo de motor que es el EW Engine, a crear un lore a la altura de las expectativas, con los mejores escritores de BioWare y de CD Projekt Red, con los ingenieros que están detrás del grandísimo motor EW Engine, el motor de Modern Warfare 2, que nadie me puede decir que ese juego se ve mal. Estamos ante una joya y un proyecto que hay que seguir muy, muy de cerca. No conozco nombre en clave todavía, estoy investigando muchísimo sobre este proyecto, pero hablan de que va a ser, por supuesto, gráficamente un juego fotorrealista. Obviamente, de la mano de este
de este proyecto de Infinity War, ¿vale? Y de este motor IW Engine, que por supuesto se caracteriza por gráficos ultra realistas o hiperrealistas o como queráis llamarlo, ¿vale? Así que chicos, hacedme saber en el chat, en los comentarios, en todo, por favor, qué opináis de lo que acabamos, de la bomba que acabamos de soltar, de la carta que escribió Phil Spencer a principios de este año a Jim Ryan, información de The Verge, que estaréis viendo ahorita mismo en pantalla. Una información que, como digo, es el medio The Verge. Call of Duty mantendrá PlayStation. Microsoft mantendrá Call of Duty en PlayStation durante varios años más allá del acuerdo existente. La próxima generación, chicos, si toda esta adquisición sale adelante, que a pesar de los miedos y del sensacionalismo de muchos payasos, esto, a pesar de las zancadillas, va a seguir adelante. Y bueno, vamos a ver qué ocurre, pero sin duda el futuro de Microsoft es absolutamente brillante. Con este proyecto que os he comentado de Infinity War, pues, ¿qué queréis que os diga? El sucesor de Destiny está en manos de Microsoft. Phil Spencer vio la hoja de ruta de Activision Blizzard, lo comentó. Phil Spencer hace unos meses también intentó comprar Bungie, no le interesaron las circunstancias que pedía Bungie de la multiplataformidad, así que bueno, como os digo, los comentarios muy importantes, like, suscribiros, campanita, gracias si queréis apoyar más allá del canal y miembros, uniros con la pestañita miembros si queréis uniros a nuestro grupo de Telegram. Gracias a todos por el apoyo, nos quedamos en la plataforma morada, pero nos vemos de nuevo en YouTube en el próximo vídeo. Mientras tanto, siempre stay sexy, adiós.